Scarface, mayormente conocida en Latinoamérica como Cara Cortada, es una película estadounidense de 1983, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino. El guion fue escrito por Oliver Stone, y está inspirada por la película de mismo nombre del año 1932, cuya inspiración es la vida del gánster Al Capone. La cinta de Brian De Palma relata la historia de Tony Montana, un emigrante cubano frío que se instala en Miami, con el propósito de convertirse en un gánster importante, y así poder ganar dinero y poder. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera, inicia una fulgurante carrera delictiva, como traficante de cocaína, con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos. Sin más detalles, la etimología del iceberg es que mientras más bajo estemos, más interesantes o macabros pueden ser los datos que se puedan encontrar sobre un cierto tema. Agradezco a los miembros del grupo de Yellow Posting, por aportar sus datos o curiosidades para este iceberg, el cual quizás no he incluido a todos, dado que no he tenido el tiempo de corroborar algunos datos que mencionaron, pero dejaré el link del grupo en la descripción de este video. Este video en específico, buscaremos hablar en general de la película del año 1983, pero haremos algunas excepciones con ciertos datos, que son a futuro, o no tienen relación con la película. También, si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, para no perderte los icebergs que estamos subiendo. Tienes una lista de reproducción de todos, al final del video. Este video es con intenciones del entretenimiento, y cualquier ideología o pensamiento que se mencione sobre alguno de estos protagonistas, es solamente eso. Así que bueno, preparen sus papitas y bebida, y que comience el video. Scarface es una recreación de la película lanzada en el año 1932 con mismo nombre, la cual presenta diferencias en la calidad visual, guión, y adaptada al mundo criminal de los años 80. Muchas personas tienden a olvidar esto, dándola como una versión única de esta obra audiovisual, pero es una adaptación que se realizó bajo el presupuesto de 20 millones de dólares. En su estreno original, Scarface recibió una rotunda respuesta negativa de la crítica, siendo criticada en su mayoría por su violencia y lenguaje explícito. Los estereotipos que se utilizaban para calificar a los cubanos, sumado a la deconstrucción del sueño americano en esta película, también fueron parte de la rabieta de algunos críticos, que no estaban acostumbrados a películas de este estilo para la época. Pese a ello, eso no cambia que con el pasar de los años, y que el género se fuera renovando, se convertiría en una obra adelantada a su época. La película en sus años de salida, no conseguiría ser tan rentable por su nivel de calificación que ostentaba hasta el momento, consiguiendo aproximadamente 40 millones de dólares. Pese a ello, durante el relanzamiento de la película en cine, durante el 2003 y 2011, la película conseguiría llegar a la suma de 66 millones de dólares a nivel mundial, consiguiendo el triple de lo que costaría su producción. El siguiente punto es una reflexión que hacen varios fanáticos de Scarface, los cuales siempre se encuentran con personas que adoran la película por ser una obra magnífica, pero en realidad jamás la han visto, y solo lo hacen para verse como personas de culto. Su duración de casi 3 horas, para algunos les parece demasiado larga, lo cual ocasiona que haya personas que, con solo ver algunas críticas o resúmenes, crean simpatizar con el personaje, sin haber visto la trama completa. Esto también veremos más adelante, con la influencia que deja la película hacia ciertas personas. En lugar de utilizar música popular de la época en la que se desarrolla la película, la música de Scarface fue realizada por el productor discográfico italiano, Giorgio Moroder. Reflejando el estilo de Moroder, la banda sonora consiste principalmente en New Wave sintetizada, y música electrónica estilo Musa genérico. De Palma dijo que rechazó repetidamente las solicitudes de Universal, de estrenar la película con una banda sonora pop, porque sentía que las composiciones de Moroder eran adecuadas. En su conjunto, se lanzó el álbum de la banda sonora original de la película, en donde cuenta con la colaboración de múltiples cantantes, entre ellos Paul Engeman, Debbie Harry, Amy Holanda, Elizabeth Bailey, entre otros artistas. La banda sonora recibió una nominación al Globo de Oro para Mejor Banda Sonora Original.
Esta comprende varias canciones que se harían populares luego en su remasterización del año 2003, como Push It to the Limit, que siguen siendo clásicos hasta el día de hoy. La película contó con tres doblajes, los cuales uno de ellos fue en su lanzamiento con un español latino bajo el estudio Procineas. El siguiente sería grabado entre los años 90, y el tercero se hizo para el lanzamiento del año 2003. La más famosa y que probablemente encuentres si visitas imágenes sobre Scarface en YouTube, es la versión doblada en los años 90, que se hizo en el estudio Magnum. Las dos últimas versiones tienen claras diferencias con su versión original, la cual es Lost Media, y solo se encuentran pequeños fragmentos de publicidades de televisión, promocionando esta película con el doblaje antiguo. Estos doblajes han sido criticados por modificar ciertas frases de escenas en inglés, que originalmente significaban una cosa, pero en el doblaje les han cambiado el sentido radical a estas. Un claro ejemplo es la mítica escena de "Saluda a mi pequeño amigo", la cual en español latino ha tenido diversas modificaciones que pueden arruinar o cambiar la esencia de la escena original. Con esto acaba el nivel 1. Scarface de 1983 tuvo un cameo en el videojuego Payday 2, formando parte de un DLC que contenía un atraco en la casa de Tony, el cual no conozco mucha información sobre esto, pero parece que incluía al protagonista anteriormente mencionado, así mismo que la mítica mansión. Este sufriría en el año 2020 de un problema de licencias con el personaje de Tony Montana, por lo que debió quitarse a los jugadores. Pese a ello, se desconoce si este Tony Montana era en realidad el del año 2006 que quedó vivo en el videojuego, o se trata de un imitador que toma su identidad para retratarla en este universo, dado que originalmente murió en la película. Algo que es de conciencia de varios, es que la mayor inspiración a la hora de crear GTA Vice City, fue esta versión de Scarface que se lanzó en el año 1983, en la que Rockstar se basó para el juego. Pese a padecer de que crean que es una copia, más lejos de la realidad, las historias de la saga GTA siempre se caracterizan por controlar a alguien que se quiere ganar la vida, haciendo lo que tiene que hacer en la ciudad, para prosperar rápidamente y ganarse el respeto en el negocio. Vice City tiene múltiples referencias a la película, entre ellas, la mansión que tiene ciertas características similares, protagonistas con roles parecidos, y el final del videojuego, que tiene características del final de Scarface, pero con un final alternativo, donde este sí termina consiguiendo vengarse de sus enemigos de la zona. Pese a tener un videojuego que se inspiró indirectamente de la película, este finalmente sí tendría uno propio, que cumpliría el rol de ser una secuela, que se desconoce si es canon o no, la cual comienza sus acontecimientos desde el final de la película, donde Tony después de toda la balacera, y matar finalmente al que estaba detrás suyo que provocó su muerte en Scarface. Finalmente, este Tony logra escapar con su casa prendiéndose fuego, y perdiendo todo por lo que había trabajado, pero con un objetivo claro, vengarse de Sosa. La trama y el estilo de juego se asimilan al de la saga GTA, sin embargo, tiene características que jamás ha presentado esta, siendo más realista en oportunidades con el tema del lavado de dinero, y respetando la línea cronológica original. El videojuego originalmente estaba pautado a ser uno basado totalmente en la película, con el objetivo de ampliar a los jugadores otros aspectos del protagonista más a fondo, sin embargo, rápidamente concluyeron que hacerlo presentaba dos problemas inherentes. El guión original era tan bueno que sentían que no podía replicarse en un entorno de juego, y debido a que Montana muere al final, sintieron que los jugadores no querían invertir en el desarrollo de un personaje que sabían que estaba condenado desde el principio. Como tal, decidieron que el juego contaría una historia original, ambientada después de la película, lo cual, a mi opinión, me parece lo mejor que pudieron haber hecho. El siguiente punto fue uno revelado en varias entrevistas con el director de Palma, quien aseguró que varias de las escenas que supuestamente se llevaban a cabo en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en realidad se llevaron a cabo en Los Ángeles, California. Esto fue en gran parte, debido a que la Junta de Turismo de Miami rechazó las solicitudes para filmar allí, porque temía que la película desalentara el turismo en la ciudad con sus temas de drogas y gángsters. La opulenta mansión de Tony era el Fureitis, una mansión de estilo romano cerca de Santa Bárbara, California. Pese a ello, en abril de 1983, se rodó una escena en el Fontainebleau Miami Beach de Miami, la cual fue la violenta escena de la motosierra que vemos al inicio de la película.
En el siguiente punto, tenemos a dos menciones en series animadas conocidas por todos, las cuales una parece un fanfic, el cual consiste en una intro con la canción de Push It to the Limit, y la otra fue una inspiración en el capítulo de Pollo Medicinal, donde Cartman completa una frase, con la línea que Tony dice durante su regreso de la reunión con Sosa. Por otro lado, se utiliza la canción Push It to the Limit en otro capítulo, siendo el de las Olimpiadas para Discapacitados, cuando Cartman se prepara para hacerse pasar por uno para competir en estas. Entre las frases célebres que se hicieron populares por esta película, tenemos las siguientes. Say hello to my little friend. Soy Tony Montana, querer joderme a mí, es querer joder al mejor. En este país primero hay que tener dinero, luego, cuando tienes el dinero, tienes el respeto, y cuando tienes el respeto, tienes a las mujeres. En este mundo solo tengo mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie. La película consta de muchas metáforas en varios momentos de esta, por lo que verla, es vital para entender el contexto de cada frase. Otro punto interesante, es que muchas personas utilizan de ejemplo a Tony Montana, para aspirar a querer tener una carrera en el mundo criminal similar a él. Si bien, la película demuestra la grandeza de alguien que empieza desde abajo, para convertirse a tenerlo todo, la misma con el final, busca demostrar por qué el precio del poder, se termina pagando caro para aquellos que intentan crear sus propias reglas, en un negocio que no es suyo. Esta película, al igual que varias de narcotráfico, tratan de llevarte a querer al antihéroe, pero nada más lejos de la realidad, son hechas para el entretenimiento, y dar mensajes que no van de motivar a las personas a entrar al mundo del narcotráfico, sino de demostrar la dura vida que puede conllevar hacer cosas malas por necesidad. La furia ciega, es una habilidad que aparece en el videojuego del mundo es tuyo, donde representa aquel sentimiento que obtiene Tony en ciertas circunstancias de la película, cuando denota que hay algo que no está yendo como debería, y pierde la noción de lo que hace por un momento, cegado por la furia que este tiene. En el videojuego, al activar este modo, Tony es invencible, tiene munición infinita y con cada muerte que hace, aumenta su salud. Al finalizar este tiempo, Tony vuelve a su estado normal, con el medidor a cero, y la salud conseguida añadida. Bajo esta habilidad que tiene Tony, se llevó la vida de muchísimas personas en la trama, entre gente de varias bandas, y su socio o mejor amigo, Manolo, por casarse con su hermana. Con esto acaba el segundo nivel. Alejandro Sosa, era un traficante de droga boliviana, y también líder del cártel boliviano, que se desempeña como el principal rival de Tony y el antagonista principal de la película. Pese a que algunos personajes de la película son ficticios, otros se inspiraron en personalidades de la vida real, como en este caso de la familia Sosa, inspirada de los Gómez, aunque más en específico, de Roberto Suárez Gómez. Este fue apodado y conocido como el rey de la cocaína, siendo el más grande narcotraficante boliviano del siglo XX, que jugó un rol principal en la expansión del tráfico de la cocaína en Bolivia. A mediados de los años 70 comenzó su relación con el jefe del cartel colombiano, Pablo Escobar, y luego empezó a reclutar a productores de coca para su propia compañía, la Corporación. Luego de consolidarse en el plano político de Bolivia, finalmente fallecería en el año 2000, por un infarto de miocardio. El origen del nombre para las películas del 1932 y 1983, seguiría relacionado a la historia de Al Capone, siendo que este, tenía una marca característica en una de sus mejillas, la cual era una rayadura provocada probablemente durante el trayecto de su vida, y lo caracterizó como tal, para que lo apodaran como cara cortada, que, en inglés, sería Scarface. La supuesta película secuela de Scarface, obviamente no oficial, fue lanzada en el año 1993, dirigida nuevamente por De Palma, y protagonizada por Al Pacino. La película está protagonizada por Pacino como Carlitos Brigante, un narcotraficante que después de ir a prisión decide alejarse del crimen. Sin embargo, resulta difícil escapar de su pasado criminal y, sin darse cuenta, termina siendo arrastrado a las mismas actividades que lo encarcelaron en un principio. Pese a que la trama no parece tener cierta relación, tanto el director, como el protagonista, se encargaron de llevar a otro nivel lo hecho en Scarface, ofreciendo una historia que se encarga de ser más empática y realista en otros aspectos, mejorando aquello por lo que la crítica los devastó en Scarface. Al Pacino sufrió un par de heridas graves durante el rodaje de la película. Su coprotagonista, Michelle Pfeiffer, le cortó por error con un trozo de vidrio, probablemente durante la escena de la discusión en el restaurante.
Pero también se quemó la mano durante el tiroteo culminante, al agarrar inadvertidamente el cañón del arma, lo que detuvo la filmación durante 2 semanas. Al Pacino fue muy propenso a sufrir lesiones durante la grabación, lo cual nos lleva al siguiente punto. El yello, así mencionado por Tony para denominar a la cocaína, regularmente es representado en varias películas de este estilo con un polvo blanco que no sea dañino, y que puedan esnifar los actores sin ningún tipo de riesgo. Normalmente lo que suelen usar es un suplemento alimenticio común. Durante muchos años, los rumores indicaron que Al Pacino aspiró cocaína en Scarface, pero ahora se comprobó que era un polvo inofensivo lo que llevó a la nariz en esa película. Pese a ello, Al Pacino también tuvo problemas en su sistema respiratorio, a la hora de aspirar en las escenas donde había mucho de este polvo. Sin más, claramente se buscaba dar suspenso sobre que el director jamás quiso revelar que era este polvo, pero es parte de la magia del cine, guardar los secretos de cada grabación. La película de Scarface tenía el récord como la película con más insultos por parte de un protagonista. Si no me equivoco, este menciona en su versión original en inglés, un aproximado de 206 insultos, el cual la estadística menciona que cada un 29 segundos aproximadamente, el protagonista dice un insulto. La esposa de Tony haría referencia a esto durante la misma película, donde ésta se cansa de escucharlo maldecir todo el tiempo. Pese a ello, sería superada luego por el Lobo de Wall Street, que haría más de 506 insultos en la misma. Pese a ello, el título que sería lanzado en el año 2006, también tendría este récord, con el videojuego con más insultos, contando con más 5000 menciones en groserías, tratándose de un juego de 13 horas aproximadamente. Y para acabar este nivel, la censura de Scarface. La censura que se intentó hacer a la película, era querer cortar la escena más infame de esta, cuando Tony y su amigo Ángel intentan comprar drogas a unos traficantes colombianos en una habitación de hotel. El trato sale mal y Tony tiene que ver cómo Ángel es desmembrado en una bañera con una motosierra, aunque el propio Tony finalmente se salva de un destino similar. Finalmente, Scarface recibió una calificación exclusivamente para adultos, por un corte ligeramente editado, aunque De Palma optó por publicar su edición original de todos modos, pensando que la clasificadora no notaría la diferencia. Pese a ello, las ediciones de televisión no incluyen esta escena, pero las de cine sí lo hicieron. Con esto acaba este nivel. La película en sí, busca influenciar constantemente la realidad de Tony Montana, un inmigrante cubano con antecedentes penales. Salió de Cuba durante el éxodo del Mariel junto con su amigo Manny. Desde ese momento, utiliza diversas secuencias, para expresar su disconformidad. Montana busca asilo, y les dice a los oficiales de inmigración que es un prisionero político que no está de acuerdo con la política de su país, y que no posee nada por culpa del comunismo. Y en otra parte de la película, utiliza unos segundos para mencionar que el capitalismo, es estar jodido, siendo retrucado por Elvira, quien le dice que entonces él era un capitalista. Claramente, no tiene muchas referencias políticas, pero básicamente esto debería quedar para un debate más extenso, sobre qué postura política tenía Tony, al ya tenerlo todo. Pese a que la adaptación del año 1983 fue una obra maestra, para las productoras es un lujo poder realizar un remake para estas épocas, tratando con una trama que ya se adaptaría a los tiempos de los 2000, una época más compleja y diversificada con el tema del internet. En el año 2020, se hicieron públicas varias noticias que relatan que Paramount estaría trabajando en un nuevo filme, que otorgue un nuevo enfoque a la cuestión de los inmigrantes. No es oficial de ninguna manera que esto vaya a suceder, y solo el tiempo quizás lo diga. La grabación de la escena final, contó con la presencia del famoso director, Steven Spielberg, el cual dirigió una breve escena en Scarface, durante la redada en la casa de Tony Montana al final de la película. La parte que filma Spielberg es la toma de ángulo bajo de cuando los atacantes entran a la casa de Tony mientras usan garfios. La dirección de Spielberg no fue una contribución sustancial, pero fue una escena interesante para agregar a su experiencia para las intensas tomas de acción que aún tenía que filmar. Spielberg y De Palma aparentemente eran buenos amigos en ese momento y se sabía que frecuentaban los escenarios de las películas del otro. Los dos directores siempre habían querido colaborar en una película, así que cuando Spielberg estaba en el set para la escena culminante del tiroteo de Scarface, De Palma lo convenció para que se hiciera cargo de una de las primeras tomas.
La escena final sin más se grabaría en dos partes, teniendo la primera que sería desde el inicio del tiroteo en la mansión de Tony, hasta donde dispara con la M16, y terminara lastimándose con el cañón del arma. Y tras recuperarse 2 semanas después, se culminó la escena con el tiroteo, y su deceso final. El tema de romper los estereotipos de películas de gangsters, prefiere hacer una de las razones por la cual, a la crítica no termino de agradarle esta película. El tema de matar a tu protagonista principal en este típico de películas, y sumado al pensamiento del sueño americano, agranda aún el respeto hacia la dirección de Brian De Palma, quien tomó la decisión de hacer que el protagonista muriese pese a toda la trama que lo rodeó, ocasionando que, con un par de sucesos que transcurrieron en la película, se llegara a la conclusión que tiene sentido. El guionista de Scarface, Oliver Stone, realizó el guion mientras luchaba contra su propia adicción a la cocaína. Él y Bregman realizaron sus investigaciones para el guión, y viajaron a Miami, Florida, donde tuvieron acceso a los registros de la oficina del fiscal federal y la oficina contra el crimen organizado. Stone se mudaría a París para escribir el guión, creyendo que no podría dejar su adicción mientras estaba en los Estados Unidos, y afirmó en una entrevista de 2003 que estaba completamente por fuera de las drogas en ese momento, donde citando sus dichos, fui adicto a la cocaína durante unos 2 años y medio, antes de escribir Scarface. Sin más, con esto acaba el cuarto nivel. Ya entrando en el último nivel, tenemos un punto algo fuerte, y que lo tomaremos con el mayor respeto posible. Tammy Lynn Leper, es una modelo, actriz sirena de belleza desaparecida en extrañas circunstancias a los 18 años de edad. El siguiente relato es en base a la información que se puso en la Wikipedia, por lo que utilizaré esa fuente, para mencionar lo siguiente que estarán oyendo. Tras el fin del rodaje de Spring Break, Leperk asistió sola a una fiesta un fin de semana, regresando de la misma como una persona diferente según el testimonio de su amigo. La joven confesaría posteriormente a su madre, que querían matarla, permaneciendo prácticamente en estado de reclusión las 2 semanas previas a su participación en Scarface, durante cuya filmación, Leperk se alojó en casa de un amigo de la familia, Walter Liebowitz. Al cuarto día de rodaje, Walter recibiría una llamada de un director de casting, advirtiéndole que Tammy había sufrido un ataque de ansiedad al presenciar la filmación de una sangrienta secuencia con una motosierra, la cual era la censurada que dijimos anteriormente en el iceberg. Conducida a un tráiler con el fin de que se calmase, Leppert aseguró entre gritos que la iban a matar, y que no tenía dónde esconderse. Un mes antes de su desaparición, el 1 de junio, se produjo un incidente que agravó aún más el estado de Tammy. Tras salir un momento de la casa de su madre, a donde se trasladó tras abandonar el rodaje de Scarface y donde también vivía Flanagan, la joven descubrió que se había quedado encerrada fuera de la vivienda, a causa de lo cual empezó a gritar y a romper las ventanas en un intento por volver a entrar, llegando a golpear a Wynn y a su madre durante este episodio. Curtis, sintiéndose en la obligación de hacer algo, llevó a su hija al Brevard County Mental Health Center, una clínica psiquiátrica. Pero tras 72 horas de ingresada, la joven fue dada de alta sin haberse hallado en su organismo ningún rastro de drogas o alcohol. Susanne, hermana de Tammy, cree que la joven pudo haber descubierto que estaba embarazada durante su ingreso. Tammy fue vista por última vez en Cocoa Beach, Florida, el 6 de julio de 1983, vistiendo una camisa vaquera de color azul decorada con flores, una falda a juego, un bolso gris y sandalias, si bien algunas agencias sostienen que la joven no llevaba sandalias, ni dinero cuando desapareció. Hubo una investigación de trasfondo para todo esto, pero tristemente, y por el poco profesionalismo en su momento con algunas pruebas, se hizo imposible conseguir algún rasgo nuevo de la desaparecida, hasta el día de hoy, que ya debería tener un aproximado de 57 años. Tony jamás siguió las reglas. Si bien durante la trama, vemos al protagonista salirse con la suya en múltiples ocasiones, cada cierto tiempo, sus socios, o hasta la misma Elvira le mencionan, ciertos consejos y reglas para el negocio, los cuales, de no seguirlos, acabaría 3 metros bajo tierra. Tony en su principio, parecía respetar estos, hasta parecer consciente de estos consejos de su patrón, pero mientras más avanza la trama, este deja de darle importancia a cualquier regla, y comienza a transformarse en otra persona, la cual quería controlar a todo lo que lo rodeaba, a costa de no haber respetado las reglas del ascenso.
Una de las reglas más claras, y mencionadas en su primera reunión con el patrón, era no consumir su propia mercancía, cosa que como se vio ya en la mitad de la trama, a Tony dejó de importarle, y comenzó a consumir de forma excesiva esta, para ocultar su frustrante realidad, con tanto dinero. Puede que Tony supiera lo que estaba haciendo, pero la inexperiencia de este en el negocio, y el poco miedo a arruinar su vida, terminarían pasándole factura, cuando de forma compulsiva, evitaría que estallaran un vehículo con una familia dentro, teniendo un momento donde puso por encima su moral, antes que los negocios. Tony Montana, pese a conseguir los objetivos que él deseaba en su vida, de tener dinero, poder, y a la mujer, jamás consiguió tener el respeto o respaldo de su familia. Desde su madre, hasta su esposa, nunca logró capitalizar un pensamiento único sobre cómo llevar su vida, constantemente haciendo cambios que repercutieron finalmente a su destino final. Sin tener el apoyo de su madre, y ganarse el odio de su hermana y su esposa, francamente nunca pudo o quiso tener alguna relación con su familia que no sea su hermana, a quien siempre le ofreció una vida que no tuviera relación con el mundo criminal, y recaer en las mismas cosas que él mismo, lo cual nos lleva al siguiente punto. La relación entre Tony y su hermana, se trata en el principio como una típica amistad entre hermano y hermana, donde ambos se tienen un gran aprecio, y saben que todo lo que hacen, lo realizan con el objetivo de vivir establemente y ayudar a su madre. Tony siempre buscó proteger de malas influencias a su hermana, hasta también darle lugar a sus inversiones, con un salón de belleza que ella misma supervisaría. Pero esto tiene su punto clave, cuando Tony, al no poder contener los efectos de la cocaína dentro de él, matara a su socio y esposo de hermana, lo cual dio un antes y después para esta relación, la cual dejaba en claro que no era normal en Tony, dado que entonces, ¿quién debería ser digno de poder estar con su tan querida hermana? La escena final donde participa Gina, demuestra un comportamiento extraño de esta, el cual puede explicarse por el lado que quizás la droga que utilizaron para dormirla, le haya provocado un efecto que haría que esta pierda el control de lo que hacía o pensaba. Gina se presenta ante Tony para decirle que ella era totalmente de él, y que él provocó eso en ella, tras creer que, si nadie era digno de ella, entonces Tony sí lo sería según su criterio. Esta escena puede pasar desapercibida, pero si se analiza bien, esto podría derivar en algún pensamiento secreto que Tony tenía acerca de su hermana, lo cual jamás queda en claro que sea así, pero que probablemente se deba a que no confiaba en nadie, y la única que lo quería y respetaba, era la misma Gina. El final alternativo, hace mención a las ideas que se tenían para el final de la película, donde el mismo De Palma en ocasiones, llegó a cuestionarse el matar a Tony. Pese a ello, la idea de que la película no obtendría una secuela por parte de las escenas y el contenido que incluía él mismo, lo mejor era rematar la película con un final distinto al resto. Pero, si vamos al videojuego que se lanzó en el año 2006, Tony después de toda la balacera en su mansión, si consigue matar al que estaba detrás suyo. Finalmente, este Tony logra escapar con su mansión prendiéndose fuego y perdiendo todo por lo que había trabajado. Pese a todo esto, Tony lograría volver a ganarse la vida en Miami, cayendo en emboscadas y buscando información que ayude a encontrar a su esposa Elvira. Finalmente, Tony lograría su cometido, y mataría a Sosa, cumpliendo con su cometido, y volviendo a hacer que el mundo sea suyo. Y finalmente, tenemos una reflexión de la película, donde nos habla acerca del precio del poder, como lo dice su título. Alguien que pudo tenerlo todo, de haber seguido las reglas impuestas en el negocio, pero decidiría jugar con este, para finalmente pagar el precio de perder a los que más quería, y no saber en qué invertir su tiempo, una vez que ya estaba en la cima. Meterse en tratos o personas incorrectas, terminaría condenándolo a que su confianza le jugara en contra, y terminase con el final que tuvo, al haber descuidado su espalda, por haber matado a quien se la cuidaba. La ceguera de Tony por culpa de la cocaína pudo haberle jugado también en contra, dado que al convertirse en alguien constante y activo, hizo que la droga fuera su respaldo en estas situaciones, para sentir que el mundo era suyo. La metáfora de pensar en el precio del poder, es algo demasiado extenso para representarlo en un video como este, por lo que es probable que en YouTube otras personas ya lo hayan hecho mejor, y analizando la película desde una perspectiva diferente. Este fue, el iceberg de Scarface. El mundo es tuyo. Con esto dejamos este iceberg, el cual, es uno de mis vídeos favoritos y mejores que he hecho para YouTube, tratándose de una película que volví a ver hace poco, y había olvidado lo buena que era.
suscríbete si quieres más icebergs así, déjame tu pulgar arriba para que este video llegue a más personas, y apóyame en mis otras redes sociales en la descripción. Sin más, yo fui Sebastián Cage, y los veo en un próximo video. Understand.